A partir de este sábado 1 de agosto, todas las cartas de excepción a la restricción vehicular sanitaria deben estar actualizadas y tendrán una vigencia de 2 meses contados a partir de esta fecha. Una vez transcurrido dicho plazo, la carta deberá renovarse para garantizar su validez. Asimismo, se autoriza al portador a presentar a las autoridades de tránsito dicho comprobante en físico o también en digital. También se establece la obligación de presentar el carné institucional o empresarial adicional a la carta de excepción. Por otra parte, en el caso de las personas trabajadoras independientes, deberán portar y presentar un documento físico o digital de respaldo sobre sus labores o la actividad ejercida que justifique su movilización en alguna de las franjas horarias que están establecidas como restringidas. Estos ajustes se realizan con el fin de mejorar el cumplimiento de las medidas sanitarias de restricción vehicular y facilitar el trabajo a las autoridades encargadas.